Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Hola, buenas noches. Ok. Bueno, en lo que se incorporan los compañeros, vea, igual vamos a pasar lista para igual, para avanzar. Y bueno, para todos igual buenas noches, espero que estén bien por todo esto de la lluvia, ¿verdad? Que está lloviendo en varios lugares de la capital, pero igual, la idea es esa, ¿verdad? Que aprendamos, ¿verdad? Igual hoy hay clases, ¿verdad? Algunos compañeros pensaban que serían suspendidos, pero no, hay clases, ¿sí? Bueno, vamos a pasar la lista por acá, me permite. Ahorita vamos con la lista. ¿Sí? Habla Gabriel Alvarado Velado. ¿Se encuentra por acá? Todavía no, ¿sí? Pueden silenciar el micrófono, por favor, los compañeros, ¿verdad? Ahorita, para no interrumpirlos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Buenas noches, presente. Buenas noches. Alex Ademir Rodríguez Martínez. Alex Ademir Rodríguez Martínez. Ok. Ana Georgina Aguilar de Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. No sé si me escuchó. Sí, le escuché. Eso lo estaba configurando aquí algo, pero sí lo escuché. No se preocupe, compañera. Permítame. Ana Georgina. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Va, chivísimo. Andrea Alexandra Almendariz Durán. Creo que. No, no ha venido. Andrea Belén Martínez Durán. Andrea Belén Martínez Durán. Andrea Belén Martínez Durán. Verosli Rosales Gómez. Verosli. Todavía no viene la compañera. Ok. Carlos Alfredo Andrade Durán. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Claudia Melisa Amador Galicia. Claudia Melisa. Ok. Douglas Amílcar Matute Hernández. Douglas Amílcar Matute Hernández. Ok, todavía no viene el compañero. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Edwin. Presente. Ok, permítame. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Buenas noches, presente. Ok. Esther Noemí Hernández Castro. Esther Noemí Hernández Castro. Ok. Evelyn Roxana Hernández Mejía. Buenas Evelyn. noches, presente. Buenas ¿Qué tal? noches. Flor de María Constanza de Cordero. Ok. Giselle Maricruz Castro Andrade. Giselle Buenas Maricruz. noches, presente. Ok. Glenda Lizeth Guzmán Morán. Glenda Lizeth. Presente, buenas noches. Ok, compañera. Hay dos Glendas, ¿verdad? Está conectándose otro también. Vamos a ver. Heber Eliseo Bojorques Hernández. Heber Eliseo Bojorques Hernández. Presente, buenas Ok. Jaime Salvador Hueso Elías. Presente, buenas noches a todos. Buenas noches. Javier Alexander de la O Torres. Buenas noches, presente. Ok. José Alejandro Cornejo Hernández. José Alejandro Cornejo Hernández. Ahorita viene conectándose Verosli. Karina Raquel Alemán Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, presente. Chivísimo. Lilian Rocibel Espinales García. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches.
María Alejandra García Castro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Marvin Alberto Morales Solórzano. Buenas noches, presente. Ok. Marvin Armando Rodríguez Tepas. Creo que no se encuentra. Miguel Armando del Cid. Miguel Armando del Cid. Ok. Rosa Aminta Quintanilla González. Rosa Aminta Quintanilla González. Ok. Roxana Lizeth Fuentes Aguilar. Roxana. Ok. Bueno. Entonces, para todos igual, muy buenas noches. Espero que estén bien. Pues igual está haciendo frío, pero igual ya casi terminamos lo que es el curso, ya esta semana, ¿verdad? Esperamos terminarlo. Y pues hacerles siempre la cordial invitación para que resuelvan en la plataforma los que tienen pendiente todavía evaluaciones, para que lo puedan hacer en unos 15 minutos o 10 minutos, pueden hacer esa evaluación y les pueda, pues, calificar eso, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que INSACOR nos está auditando lo que son las bitácoras, sus entregables, y es importante ello, ¿sí? Bueno, para todos, igual pues, buenas noches. Entonces vamos a hacer una breve síntesis. Compañera Karina, hoy no está lloviendo. Allá en los planes, cuéntenos. A ver, ¿qué estuvimos abordando la semana pasada, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, realmente estuvimos hablando de bastantes puntos, ¿verdad? La importancia de la propiedad intelectual en el uso de imágenes, la optimización de anuncios, los detonadores de mensajes, ¿verdad? Los famosos triggers, creo que se pronuncia. Trigger de Winnie Trigger, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? Los diseños de anuncios que sean visualmente atractivos, la redacción de mensajes y la importancia de su contenido, ¿verdad? Y la estructura visual, los tipos de formatos que nos ofrece Facebook para poder darnos a conocer a través de la publicidad. Ok, excelente. Compañera Verosly Rosales, muy buenas noches. Ya por acá le tomamos lista, ¿sí? No se preocupe. Muchas gracias, Dios. Solamente eso le quería pedir, por favor. Sí, no se buenas preocupe. Buenas noches. Excelente, aquí estamos ya. Get ready for the action. Vaya, al compañero Javier, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada? Nos hace una breve síntesis ahí, ¿verdad? Con respecto a ello, por favor, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, en la última clase estuvimos viendo sobre la optimización y la analítica, ¿verdad? La importancia de poder analizar nuestras pautas, nuestro contenido y sobre todo el resultado que nos daba cada campaña, ¿verdad? Ver los errores, ver las fallas, ¿verdad? Analizar cuál pauta nos dio mejor resultado, cuál no, las métricas que teníamos que utilizar para toda esa análisis. Y también usted decía algo importante sobre las métricas cualitativas y cuantitativas, ¿verdad? Que no nos. Sí es importante, decía usted, las métricas cuantitativas, pero también tendríamos que analizar más las cualitativas, ¿verdad? Que ahí podríamos encontrar, digamos, algo adicional que nos va a permitir, pues, al final llevarlo a lo más cuantitativo que a veces dice usted, nos preocupamos más en lo cualitativo. Y no nos fijamos en las otras cualidades, ¿verdad? Entonces, eso estuvimos, me recuerdo, pudimos ver, ¿verdad? Y también mencionaba que cada quien tenía que tener su propia experiencia, encontrar sus propios nichos que le den mejores resultados, y todo eso, pues, teníamos que analizarlo, ¿verdad? Detenidamente y poderlo, pues, poner en práctica. O sea, nuestros propios nichos nos iban a dar resultados, algunos buenos, otros posiblemente malos, pero ahí entra la analítica de poder analizar todo eso. Ok. Eso recuerdo. Ok, excelente. Y recuerden, vea, ¿me escucha? ¿Sí? Mira mi pantalla, ahorita está cargando. ¿Sí?
Se visualiza. Ok, entonces, como les mencionaba, ¿sí? La analítica, ¿verdad? Entonces, estamos acá, ¿verdad? En la unidad 4 del curso de Facebook y sus herramientas de publicidad. Y la analítica, ¿por qué es importante la analítica? ¿Sí? La mayoría de herramientas digitales, la mayoría de pautas, la mayoría de contenidos, tenemos que analizar información, ¿sí? Entonces, hay una película que se la recomiendo, ¿verdad? Está en Netflix, ¿verdad? Hoy lo voy a mandar a ver Netflix, ¿verdad? Entonces, esa película te habla de analítica, ¿sí? Esa película se llama Billions, de Billonario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mírenla todita, toda la película, mírense. Y lo interesante es que dice, o sea, hay dos escenarios. Es una empresa de bolsa de valores, pero yo me vi toda la serie, varias veces la he visto. Entonces, en analítica, lo que yo, él dice, mira, le dice, tengo esta información para comprar tal elemento del mercado. Y dice, ah, eso no es rentable porque yo lo analicé a las 5 de la mañana, pasó esto. Entonces, su mente, o sea, con análisis derrumbó un gran, o sea, se pudo evitar una pérdida de dinero, ahorró pisto, como decimos. Pero, como le digo, por ejemplo, Karina, el compañero Javier, Evelyn, Marvin, Verosly, Carla, Georgina, Alejandra, Heber, Jaime, Giselle, Emerita, Flor, Glenda, todos tenemos la misma información, ¿sí? Pero lo que hace diferente a las empresas que ocupan o personas naturales, ¿verdad? Que ocupan las herramientas de Facebook para hacer publicidad, ¿qué creen que es, Karina? ¿Qué crees que es lo que marca la diferencia? Todos tenemos la misma información, ¿sí? Pero no todos percibimos lo mismo. ¿Qué crees que hace la diferencia para hacer pauta publicitaria? Si tenemos la misma información idéntica, todos la tenemos. La analítica y la intuición de nuestro público, cómo está manejando nuestro público para nuestro producto. Correcto. Todos tenemos la misma información. Lo que nos hace diferente es que cómo tomo decisiones con esa información, ¿sí? Yo puedo tomar una decisión rápido, ¿sí? Flash, ¿sí? Como el correcamino, mic, mic. Entonces, eso, ustedes tienen que tomar decisiones rápido, ¿sí? Yo, por ejemplo, les puedo decir ahorita, en El Salvador del mundo pasan 5.000 vehículos, el poder adquisitivo es de $50 al día, y muchas personas van a decir, qué bonito, ah, me voy a tomar una foto. Pero, por ejemplo, Karina pues decía, ah, voy a poner ahí o sea, voy a poner o sea, un chalecito, voy a alquilar un local y voy a canalizar eso. Entonces, es la misma información, pero no todos miramos lo mismo. Vivimos bajo el mismo cielo, dice un dicho, pero no todos van a ver dinero, ¿sí? Y es aceptable, ¿sí? Pero si ustedes van a ser emprendedores, colaboradores, clientes, van a ser proveedores de servicios digitales, ustedes tienen que entender que una persona que ofrece servicios digitales o es emprendedor, o es freelance, es de una microempresa, tiene que saber que usted tiene que resolver problemas, resolver necesidades, resolver deseos del mercado. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tienen las microempresas para las cuales van a trabajar, uno de los grandes problemas que tienen los proyectos sociales, públicos, privados, etcétera, es que todos quieren hacer dinero, ¿sí? Todos quieren hacer más clientes, más dinero, a bajar la curva de costo, y ustedes tienen que ser asesores, tienen que ser, o sea, tienen que canalizar esas necesidades. Entonces, las métricas, aquí tenemos CTR, CPM, el ROI. Así va como Print Roy, pero no es Print Royce, ¿sí? Es el retorno sobre la inversión. Entonces, estas métricas son básicas, ¿sí? Primer punto, ¿sí? Entonces, pero si usted quiere métricas más industriales, hay métricas más profundas que esto, ¿sí? Solo que acabe el curso, pues no, o sea, no las vamos a abordar todas, pero les vamos a dar
unas nociones, ¿sí? Esas métricas, recuerden que una métrica es una medición, ¿sí? Buenas noches, Gabriela. Ya le tomé lista por acá. Gabriela Alvarado. Buenas noches. Espero que esté bien, compañera. Por la lluvia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como les digo, son métricas básicas, ¿sí? Las métricas industriales que tiene el mercado en publicidad no solo son esas, hay otras, ¿sí? Dígame, compañero, adelante, ¿en qué le puedo servir? Profe, una consulta. ¿Y usted tiene como alguna página en YouTube para poder, digamos, seguir viendo algunos repasos, algunas clases que haga usted? Porque yo estuve leyendo que después que termine este módulo, todos estos videos se borran, ¿verdad? No, ahí están, compañero, ahí están. Ahí están Quedan todos. libres. Sí, ahí los puede ver, compañero. Ahí me puede ver, ahí veo. Cuando tenga No, sueño no, ahí, hombre. ¿verdad? Ahí puede Bueno, ya ver lo que me todo. interesa en la clase, la primera clase que explicó, profe, donde explicó todo el diagrama de ¿Cuál diagrama? como un. El de GAN. En la primera clase, en el, no, en la primera clase usted explicó una. O sea, usted dio un ejemplo bien, bien interesante, entonces eso no les puse atención. Eso son lo que quería analizar también. Pero ahí estamos, profe, Okay. gracias. Sí. Entonces recuerden que todas las clases están en YouTube, ¿sí? Y están en la plataforma, ¿sí? Usted puede acceder, puede repasarlo, incluso si las puede bajar, ¿verdad? A cierto punto, ¿sí? Y recuerden que este conocimiento, pues, quien lo sabe aprovechar, aprovéchelo, ¿sí? Son raros, ¿verdad? Sí les digo, los alumnos, los estudiantes que se ponen las pilas. Aprovechen, ¿sí? Como les digo, ahorita antes de entrar a la clase, ¿verdad? Pero eso fue como a las 6. Estaban pidiendo para una empresa de 10 mil dólares un especialista para pauta, imagínense. Las oportunidades están. Entonces, no hay falta de empleo, les digo, falta de empleabilidad. Entonces, talento técnico especializado es lo que nosotros queremos que ustedes le tiren a eso, la apuesta, ¿sí? Como les mencionaba, a los compañeros y a todos, ¿verdad? Buenas noches, Douglas, Amilcar Matute. Por aquí ya le tomé lista, compañero. Ahorita. Gracias, Luis. Buenas noches. Ok. Entonces, como les mencionaba, lo importante, si yo quiero, digamos, capturar a un mercado, entrar con un producto o servicio, entonces, en algunas empresas lo van a medir con estas métricas, en algunas, no en todas, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que cada empresa tiene su cultura, tiene sus manuales, tiene sus procedimientos. Por ejemplo, si usted va a trabajar a una multinacional, esas empresas lo van hasta mandar a capacitar para que usted entienda sus métricas, ¿sí? Entonces, hay métricas avanzadas en marketing, en publicidad, en la parte de Facebook, ¿sí? Pero acá habla de métricas básicas, ¿sí? Entonces tenemos el CTR, ¿verdad? ¿Sí? CTR, vamos a poner en Google, que es, aunque ahí está, ¿verdad? En la aplicación, ¿verdad? Dice el número de clic que obtiene un enlace respecto a su número de impresiones, ¿verdad? Click-through rate. Entonces, vamos a nuestro amigo, el señor algoritmo, el señor infinito, y le preguntamos, ¿verdad? ¿Sí? Le vamos a preguntar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces recuerden que ahora, pues les cuento, les doy la noticia, les doy el argumento que Facebook ya va a incluir todo esto que les estoy enseñando, ya lo va a incluir automático en la suite, ¿sí? Estaba viendo un anuncio que lo van a lanzar, entonces yo se lo estoy adelantando, ¿sí? Yo en la clase pues se las estoy dando ya reforzada para ya lo que va a venir en 5 años, ¿verdad? O 3 años, ¿sí? Y como les digo, esto ya está cambiando industria, ¿sí? Entonces, me voy por acá, dice la tasa de clic, ¿sí? Entonces, acá le voy a pedir una proyección a futuro, ¿sí? Yo voy a proyectarme en el futuro, ¿sí? En un futuro lógico probable. Y yo digo, ¿verdad? La tasa de clic, ¿sí? Entonces, le voy a colocar acá, ¿sí? Actuar como un publicista de 23 años de experiencia, crear, realizar, vamos a poner, realizar cinco copies
para vender zapatos, permítame, para vender zapatos de mujer a las 7 a.m. a 12 del mediodía, del día sábado o domingo en San Salvador. Y aquí voy a agregar la métrica. Mira, aquí vamos a ponerle la cerecita al pastel. Entonces, ¿cuál es la cerecita del pastel? Vean, ¿sí? Vamos a nuestro manual y dice que la tasa de clic CTR. Ahora le voy a colocar, ¿verdad? Le vamos a pedir una proyección y, como digo, el que a mí me encanta esto, veamos. Los prompt engineering, ¿sí? Esto es lo nuevo, ¿verdad? No es lo nuevo, pero ahorita le va a cambiar la vida, o ya le está cambiando la vida a mucha gente, ¿verdad? ¿Sí? De marketing ahora. Una agencia con dos personas está poniendo a temblar los mercados. A temblar, me imagino, o sea, me imagino, les digo yo, como a las empresas grandes, se los están comiendo, ¿sí? Le están comiendo el mercado como no tienen idea, los prompts. Y muchas personas dicen, no, ¿eso para qué va? Es percepción de cada quien, ¿ok? Pero acá le decimos, ¿verdad? Hacer un presupuesto, hacer un presupuesto de $1,000, de $1,000, hacer un presupuesto de mil, para gastar, aquí me falta una indicación, para gastar, hacer un presupuesto para gastar $1,000, $1,000, y hacer, como son cinco copies, ¿verdad? Cinco proyecciones de CTR, y le vamos a poner qué significa, porque la herramienta puede que no lo interprete. Tasas de clic. El número de clics. Y acá, ¿sí? Acá le vamos a poner tasas de clic. Tasas de clic. Para un público probable de, aquí vamos a poner 50.000 personas. Aquí vamos a poner por un clic. Vamos a ver qué nos dice, ¿sí? Yo lo que quiero que miren es el argumento, la casuística, ¿sí? Y la fórmula. Ahorita lo que me interesa es la fórmula, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, primero me hizo los copies, ¿sí? Dice, despierta con estilo, los mejores zapatos te esperan. Únete a nuestra venta exclusiva los fines de semana en San Salvador de 7 a.m. al mediodía. Encuentra el par perfecto para brillar. Y acá nos hace el pequeño presupuesto de cuánto podemos gastar. Dice que le podemos tirar 400 a Facebook, Instagram, en Google, 300, las vallas publicitarias. Y miren, acá me está haciendo una proyección. Recuerden que esto es una hipótesis, es algo, un supuesto, así como dicen, ¿verdad? Los abogados, ¿verdad? Incluso aprendí a los abogados, ¿verdad? Esa palabra, el supuesto, ¿sí? Entonces, dice que se estima un CTR promedio del 2%, lo que generaría alrededor de 1.000 clics, ¿sí? Y acá me hace, mire, otro CTR del 1.5%, se podría obtener aproximadamente 750 clics. Y aquí ya tengo una base ponderada, ¿sí? De más o menos cuántos clics, porque dice que el porcentaje de clic en relación a las impresiones. Entonces, yo aproximadamente tengo que tener o proyecto esa cantidad de clics, ¿sí? Pero recuerden esto, ¿sí? Este tipo de medición es importante, sí, pero recuerde que un empresario, una persona de proyecto público, privado, más allá de clics no van a vivir, ¿sí? Correcto. Esta es una métrica importante. Claro que sí es importante. ¿Por qué? Porque usted lo va a poner en un reporte, lo va a poner ahí, ¿verdad? Miren, esto es lo que alcanzamos. Pero más allá de esta métrica básica está la venta, ¿sí? Recuerden ese punto. Si yo
quiero comerme una parte del pastel de fresa, del pastel de chocolate, que es el gran mercado que existe, mercado local, mercado digital. Entonces yo tengo que estar a la altura de ese mercado, entenderlo, pero recuerden ese punto importantísimo y anótenlo, que más importante o igual son las ventas, ¿sí? Si usted no hace ninguna venta, el empresario ni le va a leer estas métricas. Yo le hablo la realidad, ¿sí? Muchas personas dicen, mira qué bonito quedó el manual de las métricas, y el empresario lo va a ver así, mira, le va a decir así, en la junta directiva. Ok, excelente, vaya. Decime cuánto invertiste y cuánto ganaste. Y el manual está bien, el reporte está muy bien, las vanity metrics o las métricas vanidosas están bien. Pero, como digo, recuerden que usted tiene que saber cómo piensa ese empresario inversionista, ¿sí? La mentalidad del empresario inversionista dice, pongo $1, saco dos para tener 50% de retorno de inversión. Pongo $1, saco tres, saco cuatro, ¿sí? Entonces, si usted entiende esa lógica, pero imagínese, usted llega, por ejemplo, un caso hipotético, por ejemplo, Karina, ¿qué pasaría si la venta, o sea, por ejemplo, de productos, de la publicidad, fueron solo $1,000 y usted gastó 1,500? Entonces, ¿cómo va a argumentarle con cualquier métrica que dice aquí en el manual, por ejemplo, sí? ¿Cómo le vamos a argumentar a ese cliente, sí? Les pongo un caso real porque así les va a tocar, ¿sí? Así les va a tocar lidiar con personas impacientes, lidiar con personas que dicen que uno no sirve, que uno aquí, que uno allá. Y usted tiene que ser buzo, mire, hacer todo lo posible por la argumentación. Entonces, ¿qué pasaría, compañera? Cuénteme, ¿cómo lo defendería usted, verdad? Ese argumento, ¿sí? Y gastamos 1,500 en publicidad, ¿sí? Pero vendimos solo 1,000. ¿Qué le diríamos al compañero? ¿Qué opción le daríamos? Si usted fuera la community manager, publicista, asesora comercial de ese reto, ¿sí? Bueno, primeramente que no lo vea como una pérdida, Ah. porque no solo ganamos $1,000, es cierto, tuvimos un bajo en la ganancia, pero posiblemente hayamos ganado clientes potenciales que a futuros nos van a comprar, que ya conocen nuestro producto. Tal vez no lo están consumiendo ahorita, pero sí lo conocen y nos van a recomendar de cierta forma cuando lo consigan. Entonces, no es una pérdida total. Ok, excelente. Entonces, ahí, por ejemplo, para evitar esa clase de impases, inconvenientes, si ustedes, anótenlo, si les sirve, ¿verdad? Si ustedes no cumplen las expectativas del cliente, hagan algo, ¿sí? Entonces, siempre marketing, negocio, finanzas están monitoreando en tiempo real. Si yo ya sé que ya perdí 100 luquita, perdón, $100, 100 varos, así como dicen, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner un límite para que no seguir perdiendo, ¿sí? Entonces, yo desde el momento que estoy perdiendo $50, ya tengo que, afli no afligirme, pero tengo que decir, bueno, ¿qué falló? Falló la segmentación, falló el copy, falló el link. ¿Por qué no estoy generando confianza? El mercado está inestable por la lluvia, los frijoles, ¿verdad? Se perdieron por la lluvia. Tengo que saber de dónde, ¿sí? Tengo que saber dónde está la casuística, dónde está el error, ¿sí? Para corregirlo rápido, ¿sí? Dice, hay un dicho que dice, una persona inteligente resuelve problemas, una persona sabia los evita, ¿sí? Entonces usted tiene que evitar que se esté quemando ese dinero. Esas luquitas, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que evitar cómo prevenir esa catástrofe de marketing, ¿sí? Pero si en el caso ya pasó, ¿verdad? Ya el incendio ya pasó, entonces usted lo que tiene que hacer, sencillo, tiene que decirles, mire, se falló en estos puntos, pero no, o sea, no fue mi culpa.
Pero lo que vamos a hacer es que le voy a dar un descuento, le voy a ayudar con este elemento, le voy a regalar esta otra publicidad o esta otra segmentación y con eso solventamos, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, ¿sí? Entonces, acá dice, ¿verdad? Costos por clic, CPC. Ahora voy a mi amigo, ¿verdad? Nuestro algoritmo, el señor infinito, ¿verdad? Porque hay una infinidad de probabilidades, posibilidades, elementos, factores, inteligencia, maestros y sabiduría. Y bueno, decimos acá, ¿sí? Y aquí le voy a pedir una interpretación del costo promedio de cada clic, ¿sí? El CPC. Y ahora le voy a poner. Con los argumentos anteriores, hacer 5 CPC aproximados para el mercado de San Salvador con un total de costo y gastos de $1,000 y una ganancia neta de 1,000 de Parque Robo de $1,500. Presione uno si quiere seguir en clase. Va. Vamos a ver. Permítame. Y ahora, tarán, vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Y acá me está haciendo una pequeña simulación, ¿sí? Entonces, como yo les digo, estas métricas son básicas, ¿sí? Un empresario va a lo práctico, ¿sí? Él es pragmático, ¿sí? Si es necesario, por ejemplo, para argumentar a un cliente, mire, el costo por clic, por ejemplo, aquí dice. Permítanme. ¿Dónde estamos? Permítanme. Se me movió por acá. Y acá comenzamos, ¿sí? Y acá, recuerden que ahorita estoy haciendo una simulación, ¿sí? Entonces, estos datos, ¿verdad? No se los va a inventar usted, ¿verdad? La plataforma ya le va a dar un costo por clic. Por ejemplo, en las publicidades que he corrido, el costo por clic ha sido $1. $2, $3, $4, 5, hasta $10 $10 por prospecto. Escuchen eso. $10 va a pagar por prospecto. En producto, high ticket. Yo he hecho esa segmentación, ¿ok? Pero, como le menciono, esto es bonito a nivel teórico, pero el empresario, como le digo, el inversionista. La entidad pública privada que lo contrata a usted como freelance, como vendedor, como asesor digital, como director o usted mismo, ¿verdad? Para su emprendimiento. Yo he llegado, ¿verdad? A reuniones donde el que toma las decisiones, ¿verdad? Está así, mire, ¿sí? Está así, mire. No está calentando el agua, ¿verdad? Sino que está escuchando. Y está escuchando quiénes le, o sea, cómo lo están, cómo le quieren bajar la moral, ¿verdad? Y la persona tiene claro en su mente eso, ¿sí? ¿Cuánto vendimos y cuánto ganamos? ¿Cuánto perdimos? ¿Cuánto vamos a recuperar? ¿Sí? Entonces, la lógica de ellos es muy diferente a la lógica de los publicistas. Pero como digo, si usted comprende eso, entonces usted tiene que saber que mostrarle, este es como segmento, ¿sí? Entonces, él quiere números totales, ¿sí? Es como cuando yo estuve en San Salvador Emprende, yo me recuerdo. Estuvimos en el equipo de mentores, de consejeros, y sencillo les dije, vaya, ¿cuánto vendiste y cuánto, o sea, cuánto vendiste y cuánto ganamos? Ah, fíjense que yo gané $10,000 en 3 años y mis costos y gastos fueron 30%. ¡Guau! ¡Wow! Y de qué ese negocio, les dije yo. Sí, es que nosotros reutilizamos y hacemos esto. ¡Guau! ¡Wow! Increíble. Entonces. Y otro compañero, nada, fíjese que yo vendí 40, o sea, $40 en tantos meses por tanto tiempo. Ok, entonces yo iba a lo práctico, ¿sí? Pero como les digo, acá dice que el costo por clic, vea, 40 centavos. No les digo que es bueno ni malo, sino que recuerden que eso va a depender, ¿verdad? Si usted vende flores por internet, su costo por clic puede ser bajito. Pero si usted vende carros, casas, si usted vende, por ejemplo,
computadoras, máquinas de coser, no sé, máquinas, otros elementos. Entonces, los costos son súper altísimos por prospecto, ¿sí? Recuerde que Facebook no, o sea, Facebook le cobra por la persona que ingresa a través del inbox, el DM, y le va a decir, tanto te cobro porque esa persona ya es un prospecto. Entonces, él le cobra, y como digo, ahorita les estoy hablando de la praxis, ¿verdad? No lo que leí un libro, no les estoy diciendo, ah, yo supongo, no, les estoy hablando de la práctica, ¿sí? Entonces, el costo por un, o sea, por prospecto o costo por clic, ¿verdad? Puede variar, pero como digo, esta es una combinación en la suite. Ahorita no les puedo mostrar la suite porque, o sea, no es algo que, o sea, no tengo una campaña corriendo, ¿verdad? Para mostrarles esos datos, pero dice la compañera por acá. Dice, Rosa, sí, no se preocupe, compañera. Por acá le tomamos nota su asistencia, ¿sí? Así que, bueno, como les decía, el costo por clic, costo por clic, puede variar. Puede ser menos, puede ser más en términos de dólares, pero es importante que ustedes sepan eso, ¿sí? Ahora dice costo por 1000 impresiones, ¿sí? Vamos a ver el CPM, ¿verdad? Costo por 1000 impresiones. Casi todas las métricas se parecen, ¿verdad? Lo que varían son los nombres, ¿verdad? Vamos a ver con los argumentos anteriores, vamos a ver. Hacer cinco fórmulas. Hacer cinco fórmulas CPM. CPM. Hacer cinco fórmulas CPM. Y vamos a ver qué nos dice el algoritmo. Dice, ¿sí? Costo por cada 1000. Dice el CPM es costo por 1000 impresiones o 1000 prospectos, ¿sí? Entonces dice que 400. Entonces, esto sale, ¿verdad? Dice el costo promedio de cada 1000 impresiones, ¿verdad? Un CPM bajo indica que está logrando un alcance eficiente, relativo, ¿sí? Entonces dice, ¿verdad? Y acá le voy a colocar, ¿verdad? Detallar la fórmula para calcular el CPM. Vamos a ver, detallar la fórmula para calcular el CPM en pauta ADS Facebook. Entonces, no es algo pues complejo, pero acá dice costo total de la publicidad entre el total, entre el número de impresiones en miles, ¿verdad? Costo por 1000 impresiones, entonces, así se saca, ¿sí? Por ejemplo, usted puede decir, ¿verdad? $10, por ejemplo, entre 1000, ¿cuánto nos da? 10 entre 1000, ¿quién nos ayuda? $10 de inversión y logramos 1000 impresiones, ¿a cómo nos sale esa métrica? 10 entre 1000. A un centavo me parece a mí, pero A un centavo. Ahora nos vamos por acá, dice lo que dice el manual, el costo promedio de cada 1000 impresiones, dice, un CPM bajo indica que estás logrando un alcance. Pero, como les decía yo, ¿verdad? Un empresario de los que son cosas serias, como digo, la gente que ha hecho, que hace dinero aquí en el país, la gente tiene un conocimiento, así se lo digo, yuca, yuca del mercado, ¿verdad? Porque se saben como las estrategias para multiplicar el dinero. Mientras unas personas se concentran en comprar pasivos, ¿verdad? Ellos compran activos, o sea, es educación financiera eso. Pero el punto es el siguiente, que estas métricas, como les digo, les van a servir, son importantes para un reporte de junta directiva, para su negocio, pero recuerden eso, todo esto no va a tener valor si usted no transforma los leads, los prospectos a clientes. ¿Cómo los va a transformar? Por ejemplo, yo ahorita puedo poner una pauta, ¿verdad? Se venden pupusas de frijol con queso en Santa Tecla, por decir. Entonces, las personas van a preguntar, hola, ¿dónde están ubicados? Oli, ¿cómo están? ¿Las pueden mandar a domicilio? Hola. Entonces, todo eso, no, o sea, no es un cliente todavía, son prospectos que van a llegar en el DM, ¿sí? Pero, por ejemplo, Karina puede decir, mira, yo voy a hacer, me voy a tirar de asesora, ¿verdad? Porque vamos a hacer pisto. Entonces,
Y dice, vaya, yo cobro por hora de asesoría $50, aunque está barato. Entonces, ella en una hora puede monetizar, por decir, 50 personas las puede monetizar, ¿sí? Entonces, ella va a decir, ajá, vaya, ¿cómo voy a atender a esta persona? Hola, ¿cómo está? Entonces, puede elegir la estrategia de comunicación escrita o por audio. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, te saluda Karina Alemán. Voy a darte soporte técnico, me gustaría tomar el pedido. ¿A qué horas puede venir a traer las pupusas de frijol con queso? Ok, con mucho gusto, o sea, vamos a tener súper puntual. Y mire, para que la persona, ¿verdad?, que le va a atender, dígale que tiene un descuento y le vamos a incluir dos bolsas de curtido, ¿verdad? Entonces, le vamos a incluir, ¿verdad?, la salsa, ¿verdad?, la salsa piquetera ahí, ¿verdad?, con chile. Entonces, ella se vuelve partner business. Ella se vuelve, ya está convirtiendo eso a cliente, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, cuando pongan pauta, pongan a alguien de su negocio o usted mismo, si usted lo está haciendo un negocio pequeño, a transformar esas personas en clientes, ¿sí? Ahí es donde la mayoría de personas la riega. La pauta puede estar bonita, pero la atención al cliente no funciona, ¿me entiende? Entonces, en ese punto, como les digo, estas métricas son bonitas, las pueden admirar, hasta las pueden sacar en un cuadro, ¿verdad? Ahí las colocan en la casa, ¿verdad? Y decir, oh, sí, mi pauta publicitaria de las primeras. Pero como les digo, una persona que ande en la jugada, más allá de esto, le va a pedir otros argumentos, ¿sí? ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto proyectamos ganar? ¿Cuánto es lo que nos hace falta, sí? Y como les digo, acá hemos visto, vea, costo por 1.000 personas, ¿verdad? El costo promedio de un clic, el CTR. Pero son métricas básicas, ¿ok? Pero si yo quiero comerme el mercado, quiero una parte del pastel, quiero que la gente diga, wow, increíble, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Entonces, tenemos que monetizar, ¿sí? Y hay otro punto. Otra recomendación o sugerencia, ¿sí? Para que a su negocio no lo comparen, no le pidan rebaja. Entonces yo les recomiendo que definan bien su propuesta que sea incomparable. Por ejemplo, si el compañero vende sillas, por ejemplo, por acá está el compañero, ¿sí? Si el compañero vende sillas, entonces hay una técnica que dice que puede fusionar tres elementos, tres variables, tres factores, algo que esté relacionado a la silla. Por ejemplo, una cabecera puede hacer, por ejemplo, puede poner una cabecera, una lámpara, puede poner también algún elemento, por ejemplo, algo o sea, para poner ahí, ¿verdad? En oficina, algún cuadro, una figura, entonces usted tiene que hacer un paquete, ¿sí? Entonces, un paquete para que las personas digan, hey, sí. Entonces, ¿qué necesitan las personas, por ejemplo, que necesitan una silla? Ah, les duele la espalda, andan con el nervio asiático. Entonces, ¿qué les hace falta? Un masaje, entonces regale un masaje y la silla y la cabecera. Entonces, y por ejemplo, podría ser, y la gente que está sentada en la oficina está con un vaso, ¿verdad? ¿Sí? Regálele ahí un vaso lechero, ¿verdad? No, un vaso de leche, un vaso de café, ¿va? ¿Sí? Entonces, haga el paquetón, ¿sí? Entonces, la gente va a decir, ah, sí, necesito eso, ¿sí? Va, otro ejemplo. Como les digo, aquí ya estamos hablando de estrategia táctica, ¿sí? Entonces, otro ejemplo que va relacionado a una métrica de mercado cualitativa, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, y a un amigo se lo dije y no me creía mi amigo y todavía creo que nunca creyó, ¿va? Porque la esposa no lo maltrataba, sino que le decía qué hacer y ya se cerró la mente, ¿sí? Le decía a mi amigo, mira, le digo, ¿ya viste toda la gente lo que lleva en la mano ahorita? Ah, sí, me dijo, la gente compra arroz, compra queso, compra huevos, compra esto, compra lo otro. Entonces, él lo miró con sus propios ojos y no me creía. Yo le decía, si vos ya tenés un negocio, le decía, porque para hacer tu propuesta de valor incomparable, para que no te diga, mire, me deja menos, haga un paquete irresistible que una oferta de valor que nadie se puede, o sea,
que se va a ganar el mercado, una producto, ¿sí? Es una técnica de aumentar la venta, unir productos, ¿sí? Entonces digo, mira, ¿por qué no haces paquetes de $1, de $3, de el aceite, que a meterle un cepillo de zapatos, un cepillo, no sé, una pasta de dientes? Entonces me dice el compañero, no, es que mi esposa me dice que no, eso no va a funcionar. Pero ¿cómo no te va a funcionar si vos estás viendo con tus propios ojos? Ya te conté las personas que pasaron aquí, le digo, aquí sobre el negocio, ¿verdad? ¿Ya viste lo que lleva? No, es que entonces él está cerrado en la mente y persona por personas así, como les digo, los empresarios están en otro mundo, ¿sí? Hasta piedras le pueden vender pintadas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto que ustedes tienen que ver, asesorar, y si miran las personas, ¿verdad? Que pasan por una misma calle y dice, ¿qué compra esta gente? Compran papel higiénico, compran pupusas, compran aguacates, compran tamales. Entonces usted lo que tiene que hacer es ver el mercado y esa medición, como le digo, es inteligencia de mercado, ¿sí? Si el mercado quiere aguacate, aguacates ponga, ¿sí? Aunque usted venda pupusas, pero como la gente dice, no, es que no, es que eso no es mi nicho, no. El propósito de un negocio, una empresa, es hacer dinero. Entonces, y si usted no quiere vender, entonces, ¿me entiende? Entonces, un empresario dice, si aquí se vende aguacate, esta gente es aguacatera, démosle, vamos a buscar un palo ahí, va, allá en el cantón, y vamos a traer un costal, y ya traen aguacates para vender. Pero una persona dice, no, es que eso no se puede, eso es imposible. Y estamos hablando de métricas, ¿sí? Recuerden que yo les decía, no se claven solo con las métricas. Miren otras opciones. Lo cualitativo son argumentos y categorías, ¿sí? Y lo cuantitativo son números. Entonces, estas métricas que estamos ahorita visualizando, CTR, CPC, CPM, el ROI, recuerde que son métricas de números en la mayoría, pero el empresario sí quiere escuchar números, pero también escucha argumentos, ¿sí? ¿Me entiendes? Y esto se lo digo con mucho corazón, o sea, se lo digo de corazón, con mucho cariño, y no les estoy demeritando que no ocupen las métricas, no, sino que solo les estoy diciendo que combinen los elementos, combinen las variables, combinen los factores, y cuando usted entre en esa sintonía, le digo, va a haber oportunidades, ¿sí? ¿Qué oportunidades miro, por ejemplo, de negocios aquí en El Salvador? Miren, todo lo que tiene que ver con comida es una buena inversión, aunque gane un 30%, un 40%, pero las tiendas ocupan algo. Dicen, mi producto gancho son las gaseosas, pero la persona que viene aquí no solo come gaseosa, le gusta el pan, le gusta la encaparina, le gusta la leche nido, o sea, de poquito en poquito hacen su paquetón, ¿me entienden? Entonces, si usted mira esas oportunidades, mira el ROI, ¿verdad? El ROI es como, vamos a ver. Vamos a ver si nos da acá un ejemplo de ROI, ¿verdad? Ya llevamos casi en el punto de la hora, ¿sí? Y aquí lo vamos a poner. Ejemplo, vamos a poner, ¿verdad? Actuar como un matemático financiero, publicista, contador. Si yo vendo un producto por un total de $20 y mis costos y gastos fueron 15, ¿cuál es el ROI de inversión? Y mi ganancia neta en porcentaje detallar fórmula. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si nos da la herramienta, ¿verdad? La respuesta. Y dice, ¿verdad? Aproximadamente, antes de voy a hacer un análisis de. Entonces, si yo tengo una venta, entonces la lógica me dice 20 menos 15. La lógica me dice que. Uy, vaya, aquí lo voy a poner. 20 menos 15 son $5, ¿verdad? ¿Sí?
Y la ganancia o el ROI, ¿verdad? Sí. Es el retorno, lo que me va a retornar a mí de ganancia, ¿verdad? O el retorno inversión. Hay varias fórmulas, ¿sí? Y acá dice, mire, el ROI dice ganancia neta entre costo de la inversión por 100. Si vendiste un producto por $20 y tus costos y gastos fueron 15, la ganancia neta se calcula restando los costos y gastos totales del ingreso total, ¿sí? Entonces, mi ganancia en términos numéricos, en términos cuantitativos, son $5. Y en términos porcentuales, ¿verdad? 33.33%, ¿sí? Entonces, ¿es poquito? Sí, es poquito, pero es hasta cierto punto, pues, las personas les gusta, ¿verdad? Ganar poquito. Y acá dice, ¿verdad? La ganancia neta en porcentaje es 25, dice, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, pues, por ejemplo, la explicación ahorita, pues, así a simple vista, ¿verdad? Acá nos da los dos factores, ¿verdad? La ganancia neta en porcentaje, dice, el ROI de tu inversión es 33.33%, ¿sí? Entonces, dice, ¿verdad? La ganancia, ¿verdad? La ganancia neta en porcentaje, ¿verdad? Ganancia neta entre ingreso total por 100 y 25%. Entonces, si sabemos, ¿verdad? Si estamos hablando que $20 es el 100%, la mitad serían $10, 50%. Pero, dice que mi ganancia, ¿verdad? Por ejemplo, solo fueron $5, entonces es el 25%, usando la lógica, ¿sí? Entonces, aplicaría esta fórmula, ¿sí? De mi ganancia, y como le digo, el ROI, es lo que a mí me retorna, ¿sí? O ya libre de impuestos, ¿sí? Pagando mis costos, pagando los gastos de publicidad. Entonces, acá, como les digo, ¿verdad? Puedo ocupar esta herramienta, como les digo, de ejemplo, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacer otro ejemplo del ROI, ¿verdad? Lo voy a decir, ¿verdad? Si vendo, si invierto en publicidad, vaya, ¿quién me puede decir cuánto pudiera, vamos a poner el caso hipotético de su negocio, ¿sí? Carlos o Karina, ¿cuánto le invertiría en la publicidad, por ejemplo, para vender un producto o servicio? Cuéntenme. Vamos, Karina, vamos. Sí, Se me va la sí. tama. Ah, vaya. Va, pues no peleen, pues. Para todo da Dios. Dele. Sí. Argumenta ahí, pues, compañero. Me echa la mano. Me echa la segunda, Sí, digo. bueno, realmente yo no pongo tanta pauta. Ok, no pone tanta pauta. Pero digamos, ya. Realmente es bien bajo el presupuesto que ponemos como mensual, porque ya llega, ya es como contenido orgánico. Ok, vaya, no se preocupe. Compañero Douglas, ¿me ha hecho la mano? ¿O Javier? Vaya, Javier. Yo en las cuando he hecho así publicado algún anuncio, yo pongo $20, que son 5 o 7 días nomás. Ok. Eso es lo que Vaya. ¿Y para igual cuántos Yoli. días? 20 luquitas, 20 Bueno, pautas. Yoli, yo en lo personal, cada 7 días hago pautas porque como yo vivo de esto, ¿verdad? No tengo ni un trabajo y estoy a tiempo completo en las redes sociales. Entonces, yo lo que voy haciendo es que voy, pongo $10 por 7 días. Eso es lo que voy jugando y así voy jugando yo así. Pero Ok. no sé si está bien. Vale, ¿qué tipo de productos vende, compañero? Si nos puede compartir. Son perfumes, réplica francesa y geles reductores. Va. Perfumes, me decía, ¿qué más? Réplicas francesas Y de terremoto, ajá, digamos. Réplica francesa. Ajá. ajá, o versiones, ajá. ¿Y qué más me dijo? Champú. Y vaya, no, gel reductor para el estómago, para reducir masa. Masa corporal, va. Ok. Vaya, Ajá. si invierte en publicidad $20, vea. ¿Sí? En Ajá, producto cabal. para vender, aquí lo voy a poner, para vender perfumes, réplicas de Richter, no, réplica francesa, gel reductora. Y aquí le ponemos, ¿verdad? Le vamos a poner por una, ¿cuánto le mete? 20 por semana, me dijo. Vaya, no, ajá, le pongo 10 para los perfumes y 10 para los geles, son distintas.
Va, pero vamos a tomar el Publicidad. total, ¿verdad? Acaba, ¿sí? Entonces, invertimos $20 en Ajá. perfume, réplicas francesas y reductoras, proyectar el ROI de inversión en una semana en pauta ADS. Vamos a ver. Explicar la fórmula que le voy a poner. A pauta ADS en Facebook. Vamos a poner explicar con argumento, no, perdón, explicar fórmula, porcentaje y argumento explicativo de lo que proyectamos. Vean, sí, vamos a ver. Y esperamos, vean. Tarán, dice. Y dice, ya viene la Navidad. Y dice, va. Dice que la inversión es de $20. Recuerde que el ROI es el retorno que vamos a tener de nuestra inversión, ¿sí? Lo que proyectamos, dice. Vamos a ver. Dice, un ROI, dice, un ROI del 29.00%. Vamos a ver, permítanme. Por acá. Va. Dice aquí, nos explica la fórmula, vea, de ROI. Dice, en una campaña semana, de una campaña en una semana en ADS, datos asumidos, $20, ingresos generados a partir de publicidad, la proyección de ingresos se basa en estimación de clic, conversiones, tasas, costos asociados al producto, al argumento. Dice que si consideramos que la campaña de $20 generó, ejemplo, 200 clics y estos clics, un 10% se convirtieron en venta, entonces, por cada conversión se generó un promedio de ingreso de $30, ¿sí? Entonces, lo que aquí está proyectando que $30, ¿verdad? Por cada 1000 impresiones, ¿verdad? Pero dice el ingreso total generado por la publicidad, ¿verdad? Y la ganancia neta, por ejemplo, aquí dice el costo de la inversión, 600 menos 20, 580. Entonces, lo que explica, por ejemplo, acá en lo práctico es que se proyecta, ¿verdad? Que el ROI sea el retorno de 29%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo invierto por cada dólar, entonces yo estoy proyectando recuperar mis costos y gastos por cada semana, que serían los $20, más el 29%, ¿sí? Entonces, o el 29% del valor total. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar yo proyecto recuperar mis costos y gastos y recuperar un 30, 29% de la inversión. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar que invierto, yo voy a recuperar $29, ¿verdad? ¿Sí? Voy a recuperar ese dinerito y esto, pues, como les digo, es una fórmula bastante compleja de entender, pero yo les recomiendo que hagan un curso de matemática o de, perdón, educación o de lectura de estado financiero. Ahí se explican estos elementos. Adelante, compañero, digan. Y también de que siempre, ¿verdad? Que estoy segmentando, que estoy haciendo la publicidad. Siempre, siempre en la publicidad, no sé qué será, pero siempre me tira un mínimo que tendría que hacerlo de $35. Entonces, le pide el mínimo porque Va. ya la plataforma se educó que una vez le puso esa pista, ¿sí? O le da como recomendaciones, ¿verdad? Aunque, sin embargo, aunque le Ajá. dan esa recomendación, puede comenzar con $20, ¿verdad? Poniéndole. Ajá, sí, siempre se le puede poner menos, va. Yo siempre le dejo 10, aunque la plataforma siempre me dice 35, pero me da miedo hacerla así porque no sabría si le voy a sacar el dinero o qué, ¿verdad? Uno se Sí. tantea ahí, como dicen. Sí, Ajá. entonces no sabe uno si lo ha pegado al gordo ahí, ¿va? Entonces, vaya, en ese caso, lo que yo recomiendo, o sea, para que no se enchivolen con la fórmula, o sea, porque esto lleva un proceso así más rápido para entenderlo, ocupen esta lógica, ¿sí? Eso se los enseñé, o se los enseñaba, o también se los iba enseñando a los alumnos de la universidad, ocupen esa lógica, ¿sí? Por cada dólar que usted invierta, tiene que sacar $2 mínimo para tener el 50% del retorno de la inversión. Entonces, por cada dólar que invierta, saquen 2
o $3, por lo menos, para que eso sea rentable. Y si pueden sacar más de $3 de la inversión, súper bien. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Que sus costos y gastos los tienen que recuperar. Por ejemplo, Evelyn, ¿cuáles son sus costos y gastos, por ejemplo, para pagar, por ejemplo, un pedido, por ejemplo? ¿Cuántos son los costos y gastos? Solo para uno, no lo diga los secretos, va, de su canal de distribución, ¿sí? Fíjese que realmente no he sacado eso. No los ha sacado, va. Pero aproximadamente, por ejemplo, en moto, por ejemplo, un envío, 3.50, vale. Yo he pagado de 3.50, de 4. Entonces, aproximadamente entre $2, los costos y gastos, por ejemplo. Entonces, siempre hagan esa métrica, ¿sí? ¿Cómo? O sea, el retorno de inversión es que pongo $1, recupero 2 o 3 o más, ¿sí? Nadie han de perderse, ¿sí? Para que Es que usted fíjate. le haya lógica. Dígame. Lo que pasa es que en el caso de nosotros, como es masificado, entonces no son envíos que va a una dirección específica, sino que a un lugar, a un punto de entrega, se envían varios paquetes al mismo punto y las personas llegan ahí a retirar. Entonces, por Okay. eso, si fuera en base a $2 por persona, estoy perdiendo todavía, porque se les cobra regularmente $1 si es una persona nada más. Correcto. Entonces, las métricas son importantes, ¿sí? Hacer ese cálculo. Siempre imaginen eso. Pone $1, recupere 2. Invierte $100, tiene que recuperar 200. 200, lo mínimo, o sea, si recupera 200, el ROI es el 50%, ¿sí? Porque recuperó sus costos y gastos, pero le dejó el 50% de rentabilidad, ¿sí? Ese ROI. ¿Ok? Compañera Karina, entonces, cuénteme, ¿qué aprendimos en esta sesión? ¿Qué le pareció interesante? ¿No se durmió, verdad? ¿No llovió? Díganos, cuéntenos. Bueno, realmente es un tema bien, bien matemático, Correcto. y pues de ponerle en mente a los números y a las estadísticas, a todo lo que, a las proyecciones, a los costos, a los gastos que estamos haciendo dentro de nuestro negocio para tener ese retorno, como dice usted, ¿verdad? No estar perdiendo, sino más bien una inversión segura para duplicar, si es posible, la inversión. Correcto. Y como les digo, tienen que conocer sus números, ¿sí? Las personas con las que van a trabajar se saben sus números de memoria, saben cuántos clientes pierden, el churn rate, saben cuáles son sus ganancias netas, saben cuántos son sus costos y gastos mensuales para operar. Y les digo, no, o sea, van a tener que entender esos puntos, ¿verdad? Tarde o temprano, porque el ciclo evolutivo de su negocio se lo va a pedir, ¿sí? Las personas que he conocido yo me dicen, mira, fíjate que tengo un retorno del 20%, del 30%, mis ganancias aproximadas son estas, fíjate que ahorita mis cuellos de botella son estos, fíjate que no puedo escalar mi canal de publicidad, de marketing. Le digo yo, mira, probemos los triggers, los famosos triggers, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces, es un mundo, así les digo. Y como les digo, si ustedes no pueden, o sea, les cuesta aprenderlo a nivel básico, contraten a alguien, ¿sí? Que se los haga. Y como les digo, al contratar a alguien, les va a ahorrar problemas, se van a solucionar dolores de cabeza y se los va a hacer rápido, ¿sí? Entonces, las personas más exitosas, pues, contratan, ¿verdad? Los mejores, ¿verdad? ¿Sí? Los especialistas, ¿sí? Compañero Javier, cuénteme, ¿qué conocimiento considera que lo va a aplicar mañana para hacer fichitas, ¿verdad? Con esto. Sí, la verdad que estos análisis son bien importantes, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, en mi caso personal, pues sí, en mis publicaciones, mis anuncios, sí he cometido algunos errores y no he llevado así a detalle, ¿verdad? Los que son los Ajá. costos, ni tampoco he analizado así a profundidad, pues, lo que he recuperado, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo creo que esto nos va a permitir, de aquí en adelante, pues, ser más detallista en ciertas cosas, en estos gastos,
para poder ir midiendo todo eso y ver de qué manera pues no nos afecte, ¿verdad? Para ponerle siempre más empeño a que no solo veamos pues la parte de ganancias, ¿verdad? Sino también las técnicas aquellas que necesitan reforzarse. Entonces yo creo que sí es muy importante ver y sobre todo la última parte, ¿verdad? Si, del retorno de inversión también, ¿verdad? Si pudimos recuperar por lo menos lo invertido, ¿verdad? Correcto. Así que sí, es importante. Ok, compañera Gabriela Alvarado, buenas noches, ¿nos escucha? Está por ahí. Hola, compañera Gabriela. Buenas noches. Creo que le está fallando el micrófono. Compañera Evelyn, cuénteme, díganos. ¿Qué conocimiento, qué cree que fue lo diferente, verdad? ¿Qué le gustó de la clase, verdad? Con el conocimiento aprendido y las habilidades técnicas. Bueno, una de las cosas es que para las personas que posteriormente se piensan dedicar a esto de ser asesor comercial o un experto aún más en marketing, pues con las estadísticas, las métricas, poder argumentarle al futuro cliente, ¿verdad? De una manera científica, el por qué es necesario invertir en publicidad, que no es algo caprichosamente, sino que se le puede demostrar con estadística, ¿verdad? Y en mi caso personal, me llevo el reto de buscar cómo sacar el costeo de lo que implica un servicio, que no es lo mismo que un producto, ¿verdad? Porque un producto se sabe cuánto se gasta de una manera más sencilla, pero un servicio sí, no me había puesto yo a pensar en eso, pero me lo llevo como un reto. Y si no Okay. coloco, pues buscar quién. Sí, correcto, compañera. Y recuerden eso, ¿verdad? Que hacer nuestras propias mediciones cuesta un poquito, pero es lo importante, ¿sí? Y esto, pues, como les digo, es un proceso. Recuerden que, por ejemplo, yo me ha tocado estudiar costeo, educación financiera, estadística, o sea, no es fácil, ¿verdad? Entender números, pero no es imposible. Pero usen la lógica, ¿sí? Como un niño, ¿sí? Entonces, pónganle chat GPT, ¿verdad? Un ejemplo, ¿cómo entender el ROI si se lo explicaras a un niño de 14 años? Y les va a dar ejemplos, ¿sí? Imagínate que tenés una manzana, pero querés venderla, tenés que recuperar las dos manzanas, le va a decir, para que tu rentabilidad sea el 5%. Y si te retornan tres manzanas, vas a tener el 100%, ¿verdad? Y ficha, ¿sí? Entonces, eso es importante que sepan ustedes, $1 que se invierte, se recuperan dos o tres para que sea rentable, ¿sí? Si se recupera un y medio, ya estamos, pues, o sea, ahí fallando en algo, ¿verdad? Algo está fallando, no está convenciendo a la gente, ¿sí? Entonces, bueno, entonces mañana recuerden, ¿verdad? Continuamos con las clases, ¿verdad? Hagan siempre el tiempo, gestionen en la medida de lo posible. Y mañana vamos a ver algo, ¿verdad? Sí, en el Meta Business Suite. Y vamos a hacer algunas pruebas, ¿verdad? Algún testing, ¿verdad? Vamos a hacer algunas descripciones, algunos CTA, alguna pequeña segmentación. Y recuerden eso, ¿verdad? Que el conocimiento, pues las personas que están adquiriendo conocimiento están haciendo pisto, ¿verdad? Así de buen salvadoreño, ¿sí? La persona que no estudia, que dice, no, ¿para qué? Sí, ¿para qué no va a servir el curso? Está limitándose, ¿sí? Estos conocimientos los aplican influencers, periodistas, comunicadores, relacionistas públicos, publicistas, los nuevos asesores de prompts. Y como les digo, esto ya lo voy a incorporar en la suite de Facebook. Todos los simuladores, todo lo que estoy enseñando, ahí lo va a tener ahí mismo. Pero ustedes ya saben que existe, lo pueden incorporar con un agente externo, como la herramienta de Web3 que les enseñamos. Y pues con eso finalizamos, ¿sí? Así que descansen y que tengan un bonito sueño reconfortable y nos vemos el día de mañana. El día de mañana, con otra interesante Adiós, nos clase, ¿sí? vemos, gracias. Nos Adiós, vemos, buenas adiós. noches. Buenas noches.